Ahora sí, buenas tardes a tutti. ¿Cómo están todos, chicos? Buenas tardes. Igual, muy agradecida y muy contenta por la presencia de todos ustedes, también a todas las personas que nos están viendo desde el YouTube. Y el día de hoy tenemos nuestro taller de italiano, nuestra segunda edición, ¿verdad? Vamos a aprender un montón de cosas el día de hoy y también quisiera la atención de todos ustedes porque al finalizar, al que más participe le vamos a dar un pequeño premio. ¿Está bien? Así que comenzamos. Entonces, chicos y chicas, como pueden ver, este es nuestro itinerario. El día de hoy toca nuestro taller de italiano, 7 de agosto, para el primer grupo, ya sabemos, de 5 a 6 de la tarde, y para el segundo grupo de 7 a 8. Igualmente, recuerden que para la próxima semana también tienen una cita con el taller de alemán. ¿Está bien? Recordarles también de que en el Edmodo estamos constantemente realizando publicaciones porque esto va a complementar bastante a su aprendizaje, como materiales, datos curiosos, también algunos ejercicios online, de tal manera de reforzarles. ¿Ok, chicos? Así que también para que ustedes puedan ir quizás revisando el Edmodo constantemente. Entonces, comenzamos. Me presento, quizás algunos de ustedes me conocen. Igualmente, mi nombre es Melanie Almeida. Yo soy estudiante de Derecho y también estudiante de Traducción e Interpretación de la UNIFE, en la cual recibí una beca por parte de la Municipalidad de Lima, del programa Supérate Lima, y también la beca Italiano, que fue una beca integral y me ha ayudado bastante. Y por ello estoy aquí para compartirle todos esos conocimientos que he adquirido en el Instituto Italiano de Cultura. Y por otra parte, también hablo el inglés, el portugués y el francés. Para los que deseen seguirme, mis redes sociales, tengo el Facebook como Melanie Almeida y también mi canal de YouTube en la cual tengo contenido en italiano, en francés y portugués. Ok, chicos, pero también en esta oportunidad nos va a acompañar Romina, que también es una becaria del idioma italiano. Adelante, Romina. Buenas tardes, mi nombre es Romina Quispe, soy estudiante de la carrera de Psicología Organizacional y la Gestión Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me encuentro estudiando el italiano en el Instituto Italiano de Cultura de Lima mediante la beca Superate Lima y también estudio el inglés. Un gusto trabajar con ustedes y apoyar en esta. Perfecto, muchas gracias Romina. Igualmente, Romina nos va a acompañar. Tienen el chat para poder realizar sus consultas. Vamos a estar leyendo todas sus interrogantes para estar en constante comunicación, chicos. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra agenda que vamos a manejar el día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso de la edición anterior que vimos un montón acerca de fonética italiana, la pronunciación. También veremos el verbo essere, los pronombres personales, algunos verbos regulares en esa oportunidad, así como el castellano termina en are, ere y el ire, y datos curiosos sobre Italia. ¿Ok, chicos? Entonces comenzamos. Igual recordarles que tienen el chat para poder realizar sus preguntas. ¿Ok, chicos? Y comenzamos. Tenemos la semana número 0, settimana 0. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí tenemos el alfabeto italiano. A ver, quisiera que por el chat me comenten, ¿qué recuerdan la primera edición? ¿Cuántas letras en total había en el alfabeto italiano? Igual ahí tienen ahí la tablita para que se puedan guiar. Pero ¿cuántas letras tiene el alfabeto italiano? ¿De acuerdo? Interactuamos un poquito por el chat, chicos. Ajá, perfecto, en total. Molto bene, Luisa. Muy bien, 26. Ajá, 26, en la cual 21 eran propias del alfabeto y eran 5 adicionales de origen extranjero, como podemos ver aquí. Entonces, tenemos A, B, G, D, E, F, G, H, I. Ahora, las letras más importantes de esta columna es la que está en círculo, SHI. Recuerden que la C siempre se va a pronunciar como una SH, ¿ok, chicos? SHI. Y también esta letra, la G, en italiano se pronuncia como G, G. Pero vamos a ver más adelante ya las combinaciones, ¿verdad? Porque habían unas combinaciones con GE y otra combinación con GI, ¿ok, chicos? Y también aquí tenemos una doble L. Esto también
Así sola se pronuncia como una L, aunque vamos a verlo más adelante. Continuamos. M, N, O, P, Q, R, S, T. Yo sé que algunos de ustedes la están semejando con un poquito con el inglés, ¿verdad? Se asemejan en algunas palabritas, pero no tratemos de confundirlas, ¿ok? Igual, también como podrán ver, todas las vocales en italiano son el mismo sonido que en el castellano, así que va a ser súper fácil de memorizarlas. Tenemos la U, esta de aquí se pronuncia B, también como V. Tenemos la Z y ahora las palabras o las letras de origen extranjero, como la J se dice Ilunga, la K, Kappa, la W, Doppia Vu, Doppia Vu. ¿Por qué Doppia Vu? Porque mire, aquí tenemos este, ¿verdad? Donde está mi puntero y se pronuncia como Vu. Ahora, esta es una doble V, entonces el doble en italiano se dice Doppia, Doppia, por eso es que tenemos Doppia Vu. Y la X se dice X y la Y en italiano es Ixilon. Ixilon, ¿ok? Entonces estas cinco últimas son de origen extranjero. Ese es un repaso de la edición anterior, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito. Farello spelling en italiano. ¿Cómo deletreamos? Si ya aprendimos cómo es que se pronuncian cada una de las letras. Por ejemplo, aquí Romina nos va a ayudar. Tenemos este diálogo. Ciao, io sono Cesare. ¿Cómo se escribe? Ya aprendimos cómo deletrearlo, ¿verdad? C, E, S, A, R, E. Como son vocales, se pronuncian tal cual como el castellano, ¿ok? Y también esta palabra chao. Recordemos de que lo usamos para saludar, pero también para despedirnos. Solamente por el contexto, aquí significa hola. Pero si fuera de despedida, también lo podemos, puede significar como adiós, ¿ok? Aquí dice, hola, yo soy César. Le dice, ¿cómo se escribe? Y aquí lo está deletreando, ¿ok? Vamos con el siguiente diálogo. Chao, yo soy Chiara. ¿Cómo se escribe? Chi, A-K, I-A-R-A. Igualmente aquí. Vemos esta combinación, ¿verdad, chicos? Esto recuerden que se pronuncia como ki, 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 ¿ok? No lo vamos a leer como chi, eso sería incorrecto. Este de aquí es chao y este es ki, como una K, Kiara, ¿ok? Vamos recordando un poquito acerca de la pronunciación, de la fonética. Ahora sí, aquí también Romina nos va a apoyar pronunciando la primera columna para recordar los sonidos sobre todo. ¿Ok? Y yo voy a explicarle un poquito acerca de la segunda columna. Tu questo ragazzo? Ragazzo, ascoltate il dialogo. Amo la lingua italiana. Perfecto, gracias Romy. Entonces aquí como podemos ver, lo que está en rojito suena igual como en el español, ¿verdad? Ga, ragazzo. Diálogo. Y aquí es lingua, gu, lingua. ¿Ok? Ahora tenemos la segunda columna y aquí sí varía un poquito porque tenemos las siguientes combinaciones con la I y con la E. Entonces aquí, buongiorno, ragazzi, buongiorno. Tenemos yo, buongiorno. Buenos días, chicos. Aquí tenemos otro. Buono, puesto. Questo. Recuerden que en italiano se pronuncian todas las letras. Buono questo gelato. Buono questo gelato. Dice que, o sea, gelato significa helado, que está muy bueno. A eso se refiere. Ahora tenemos el siguiente. Leggete i due dialoghi. Leggete, ye, leggete i due dialoghi. Entonces, como podemos observar, aquí es una combinación GH. Recuerden que esto se pronuncia como gui, así como guerra y guitarra. En italiano tenemos la GH para poder hacer ese sonido. ¿Ok? Dialoghi. Ahora, en el último, come sono gli spaghetti? Come sono gli spaghetti? ¿Cómo están los espaguetis, los fideos, verdad? Entonces, tenemos el gui y el ge.
gi y ge. Pero cuando tenemos solito la i y la e se pronuncia como gi y como ye. ¿Ok? Esos son los sonidos súper importantes. Y los que nos mencionó Romina, esos sí se pronuncian tal cual, como ga, go y gu. ¿Ok? Entonces continuamos. Igualmente, si tuvieran alguna duda, ya saben que pueden hacerlo por el chat. Ahora sí, entonces, también vamos aquí a recordar acerca del verbo essere, que era para presentarnos, ¿verdad? El essere era el verbo ser. Entonces, tenemos aquí, ciao, io sono Anna. Ciao, io sono Anna. Hola, yo soy Anna. Y aquí, piacere, Bruno. Piacere, Bruno. Ya también habíamos visto en la edición anterior cuando usábamos piacere, ¿verdad? En un contexto informal que significa un gusto, Bruno, un gusto. Y aquí, benvenuti, io sono Carla. Benvenuti, io sono Carla. Se refiere bienvenidos. Yo soy Carla. Ya estamos identificando, ¿verdad? Que el sono se refiere al soy. Y el último, io sono Gianni. Tenemos una G. Io sono Gianni. Esta E también recordemos que es nuestra Y. Y yo soy Gianni. ¿Ok? Ahora sí, tenemos las preguntas por el chat. A ver, tenemos a Stephanie. Egli, ¿cómo se pronuncia? Este es un sonido nasal. Va a depender también de qué parte de Italia. Algunos lo pronuncian como li, li, solamente li. Otros pronuncian igual, tal como lo ves, gli, pero es sonido nasal, gli, gli. Ahora, ajá, chico se dice ragazzo, ragazzo. Y chica, ragazza, ragazza. Y en plural es ragazzi, chicos, ¿ok? Chico, ragazzo, chica, ragazza, con A. Y en plural, ragazzi. Ahora, la combinación GH, recuerden que se pronuncia como G, G de guerra o guitarra, ¿ok? Esta combinación. Dialogui, gui y spaghetti. Ragazzo, se refiere chico. ¿Quién es questo ragazzo? ¿Quién es este chico? Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver los pronombres personales. I pronomi personali. I pronomi personali. Siempre tengan en mente que se pronuncian todas las letras. I pronomi personali. Veamos. Igual como en el castellano, tenemos tanto en singular y como en plural, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero los que están en singular. El yo, tú, él y ella. Tenemos aquí. Yo se dice io, io, el tú, tal cual, tú. Luego tenemos aquí él, en italiano se dice lui, lui. Él en italiano es lui, lui. Ella en italiano es lei, lei. ¿Ok? Y en plural, nosotros se dice noi, noi. Ustedes, voy, voy. Ellos y ellas, aquí sí solamente se va a usar una sola palabra, que es loro. Loro va a hacer referencia a ellos y ellas, ¿ok? Es una sola palabra para ambos. Entonces, nuevamente, tenemos io, tú, lui, lei, noi, voy y loro. ¿Ok, chicos? Súper fácil en realidad. Se asemeja bastante al castellano. Ahora, aquí con imágenes para poder identificarlo mejor. Entonces, tenemos el noi, que hace referencia a nosotros, y el loro, como les mencioné, hace referencia a ellos y también a ellas. ¿Ok? Luego ya en el contexto que se va a identificar, ¿no? ¿Cuál es femenino y cuál es masculino? Pero sí, loro es para ambos, ¿ok, chicos? Ahora, vamos al siguiente slide. Ahora sí, esto es lo más importante que vamos a prestar atención acerca de los verbos regulares, ¿ok? Settimana due. I verbi regolari, que es la primera conjugación. Recuerden que hay tres. Vamos a ir por partes. Entonces, el primer grupo, chicos. Ya saben que cualquier duda por el chat para poder ir, para que no se queden con ninguna duda.
Entonces, primera conjugación tenemos los verbos que terminan en are. Un poquito para recordar el castellano, ¿verdad? En castellano tenemos, por ejemplo, hablar, termina en ar, tenemos comer, que termina en er, y dormir, que termina en ir. El italiano es casi semejante, solo que aquí va a ser terminación are, are, ¿ok? Y vamos a ver algunas palabritas. Por ejemplo, tenemos el verbo parlare, parlare, que significa hablar, parlare. Tenemos pensare, pensare, que es pensar. Lavorare, lavorare, que es trabajar. Amare, amare, que es amar. Ya sé que se dieron cuenta que es súper, súper idéntico al castellano, por eso es que el italiano, al ser una lengua romance, es súper fácil de estudiarla, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo es que se va a conjugar esta palabra en una oración. Igual, vamos a ir por partes. Estoy tomando este de aquí, que es el verbo habitare, que significa vivir, y cómo es que lo voy a conjugar con los pronombres personales que ya hemos visto, ¿no? El io, tú, lui, lei, noi, voi y loro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mi verbo? Voy a colocar todos mis pronombres personales y voy a tener aquí mi verbo habitare, que termina en are. Voy a eliminar esta terminación are y solamente me voy a quedar con la raíz, que viene a ser el habit. Ahora, ¿qué voy a hacer con este habit? Voy a agregarle a todos los pronombres personales, ¿ok? Ahora sí, las terminaciones que vamos a ver a continuación, esas sí se tienen que memorizar para poder conjugarlas bien. Entonces, en el caso del pronombre io, va a tener la terminación o y por ende va a ser así. Io, habito, habito. Aquí está la terminación que ya le hemos agregado. Tú, aquí. Habiti, tú, habiti. Aquí es también la terminación in. Lui, lei, habita, habita. Súper fácil, ¿verdad? Teniendo aquí la raíz. Solamente se agrega la terminación. Noi, habitiamo, habitiamo, voi, habitate, habitate y loro, habitano, habitano. Siempre cuando estén en el loro, esto va a ser un como un sonido de esdrújula. La mayor fuerza de voz va a estar aquí. Loro, habitano. ¿Ok, chicos? Entonces, ese es el procedimiento y en realidad es la misma técnica que se va a aplicar para las siguientes conjugaciones, para la segunda y la tercera. Eliminar la terminación are, quedarme solamente con la raíz, le voy a agregar el pronombre personal, todas estas terminaciones que sí debo memorizarlas, ¿ok? Y este sería el resultado final. Ahora, ¿cómo sería? Aquí hay excepciones, ¿está bien? Por ejemplo, hay verbos que terminan en care. Y también hay otros verbos que terminan en gare. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí simplemente vamos a agregar una H, laca, pero ¿cómo? Entonces voy a tomar el verbo cercare. Este verbo cercare significa buscar, ¿ok? Entonces, ya tengo mis terminaciones, que tengo que memorizarlas, también los pronombres personales que aprendí. Y solamente voy a agregar una H a los que están de color amarillo y color giallo, ¿ok? Solamente a estas es que se le va a agregar una H, pero como de la siguiente manera. Io cerco, yo busco, tú cerchi, tú cerchi. Aquí ya le estoy agregando la H. Y recuerden que al agregarle la H cambia el sonido, ¿verdad? Se pronuncia como ki, ki. Aquí es techi, cherco, y aquí es cherqui. Lui lei cerca, él o ella busca. Aquí también le voy a agregar la H. Noi cerchiamo, noi cerchiamo. Voi cercate, ustedes buscan. Loro cercano, ellos y ellos buscan. ¿Ok? Solamente en el tú y en el noi. Es la excepción. Y lo mismo va a suceder con los verbos que terminan en gare. ¿Está bien? Por ejemplo, tomo como el verbo pagare, que significa pagar en castellano. Yo pago, tú pagui, ya sabemos la combinación GH suena como gui, tú pagui, lui lei paga, se asemeja bastante al castellano aquí, noi
Paguiamo, noi paghiamo, nosotros pagamos. Voi pagate, loro pagano, ellos y ellas pagan. ¿Okay? Solamente son las excepciones, súper fácil. Si tuvieran alguna duda, las estamos leyendo por el chat. ¿Ok, chicos? A ver, tenemos a Karina. ¿El orden del complemento o es el mismo? Ajá, aquí, vamos aquí, el primero, la primera conjugación. El habitare. Este es el verbo vivir, por si acaso. Lo que voy a hacer es solamente eliminar la terminación are y me voy a quedar con la raíz, que es el habit. ¿Ok? Aquí está el habit. Y este habit lo voy a agregar para todos los pronombres. ¿Ok, chicos? Para todos los pronombres. Y esto es lo que están en negrita, es lo que yo tengo que memorizar. Esto sí es una regla gramatical para poder conjugar los verbos. Y recuerde que estamos en los verbos que terminan en are. Ajá. Exacto, Stephanie. Solamente cumple para los verbos que terminan en are, porque hay, recuerden que también hay verbos que terminan en ere y en ire, por eso le hacía la semejanza con el castellano, ¿verdad? Tenemos, nosotros no conjugamos de la misma manera. Por ejemplo, hablar, yo hablo, tú hablas, o comer, yo como, tú comes, él come. No lo conjugamos de la misma manera los verbos. Lo mismo sucede en el italiano. Estoy haciendo el contraste, ¿ok? Entonces, esta es la primera conjugación. Y ahorita luego vamos a ver la segunda conjugación para poder tenerlo un poquito más claro. Y estas eran las excepciones. Los verbos que terminan en care y también en gare. ¿Ok? Ahora sí, aquí quiero que tu participación, a ver qué tanto han comprendido. Igual aquí tienen los pronombres y aquí tienen la tablita de color amarillo para que puedan guiarse. A ver, por el chat, ¿cómo ustedes conjugarían los siguientes verbos? Comprare, que significa comprar. Parlare, que significa hablar, giocare, que significa jugar, lavorare, trabajar, ascoltare, escuchar, el verbo ascoltare, suonare, que significa tocar. Ajá. Ahora sí, por el chat quisiera su participación. Ya tenemos aquí a Kevin que dice tu parli, ajá, yo compro, perfecto. ¿Cómo sería con el verbo giocare, chicos? Ajá, tu parli. Muy bien, Rocío, Diego. El verbo giocare, que significa jugar. ¿Cómo lo conjugan? Lui gioca. Ajá, perfecto. Ajá, laborare. Laborare. Estamos con el pronombre noi. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Ah? Noi laboriamo. Perfecto, Romina. Ajá, Rocío, muy bien. Ahora el verbo ascoltare, con el voi. ¿Cómo lo conjugan? Ascoltare. Ajá. Voy a ascoltarte. Perfecto, Nicole. Milagritos. Y el último verbo, suonare. ¿Cómo lo loro suonano? Perfecto. Ajá. Muy bien, Kevin, Romina, Álvaro. Muy bien. Entonces ya aprendimos. Ahora aquí vamos a verlo. Vamos a complementarlo con algunos ejemplos. Tenemos aquí, ya saben, eliminamos siempre la terminación are. Entonces el ejemplo que tenemos aquí es compro un giornale. Io compro un giornale. Yo compro un periódico. Parli inglese, tu parli inglese, tú hablas inglés con el giocare. Simona, Simona está reemplazando aquí con el lei. Simona gioca tenis, Simona juega el tenis. Lavorare. Laboriamo, noi laboriamo in banca, nosotros trabajamos en banco. Ascoltare, voy a ascoltate la radio, ustedes escuchan la radio. Y el último, loro suonano la chitarra. Loro suonano la chitarra. Ellos tocan la guitarra. Ok, súper fácil. Ahora vamos a continuar aquí con este ejemplo. Justo tenemos aquí la Fontana y Trevi, que se subió al modo datos curiosos. ¿Está bien? El verbo visitar, que es en castellano visitar, ya sabemos que eliminamos la terminación are y nos vamos a quedar con el visit, ¿verdad? Y ya sabemos que para el io se agrega el o. Io visito la Fontana di Trevi. Ahora, esto es súper fácil. Ahora aquí al lado derecho tenemos las preposiciones. ¿Cómo es que lo usamos? Aquí lo he separado. Tenemos aquí città y paese. Città significa ciudad. Città significa ciudad. Paese significa país.
Ahora quiero que visualicen en la parte de las preposiciones. Cada vez que ustedes vean una ciudad, van a agregar la preposición a Roma, a Lima, a Arequipa, a Parigi, que es París. Pero cuando ustedes vayan a usar un país, ahí sí usamos la preposición in, ¿ok, chicos? Para ciudad usamos preposición a y para país usamos in. Perfecto, Álvaro. In Perú, in Italia, in Francia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, todo claro hasta aquí. Ahora sí vamos con un dato curioso que Romina nos va a contar a continuación. Es una de las turistas que vienen a visitar en Italia y hay como una leyenda simplemente en el incrocho de... Y la leyenda es la siguiente, que si tú tienes una moneda de España, se lo fue, te asegura tu Italia, y las dos monedas te asegura como un romance, un regalo. Si tiras tres monedas, ya fuera que casas. Tú puedes enamorar, tú puedes. Pues muy bueno. ¿Nos escuchan? Y estamos escuchando un poquito entrecortado. Ajá. Ahorita lo que nos estaba contando Romina, que en la Fontana de Trevi hay una leyenda, que es acerca de las monedas. Entonces, esto en realidad se dice Trevi, porque aquí dice Trevie, que en castellano es tres vías. ¿Ok, chicos? Trevie. El tres es un número, tres vías. Aquí como pueden ver en la imagen. Ok, tenemos uno aquí al lado derecho, aquí uno al lado izquierdo y al frente de la fontana hay otro. Por eso es que se le llama así fontana. Fontana significa fuente. Ok, ahora tenemos aquí la leyenda de las monedas. Dicen de que si tú te encuentras aquí en esa fuente, tiras una moneda de espaldas, esa moneda tiene que tirarse por encima del hombro izquierdo, significa tu regreso a Italia en tu próximo viaje. Si tú tiras dos monedas, significa que tú te vas a casar con un italiano. Y si tiras tres monedas, eso puede significar también, dependiendo si estás casada, tu divorcio, o si estás divorciada, te puedes casar nuevamente, ¿ok? Pero en Italia. Eso es lo que nos estaba contando Romina, ¿ok? Es un dato curioso. Igualmente en el modo se encuentra esa partecita. Ahora sí, continuamos. Romina, nos avisas. ¿Cómo va el tema de tu internet? Ahora sí, chicos, semana número 3, los verbos regulares de la segunda conjugación. ¿Ok? Entonces, aquí, ya hemos visto, ¿no? El verbo comer, que es en castellano. En italiano esa terminación es ere, ere. Entonces, los siguientes verbos. Prendere, prendere, que es tomar, prendere. El verbo vedere, vedere, que significa ver. Tenemos credere, credere, creer, y el otro verbo temere, temere, que es temer, y se siguen semejando al castellano, por eso que son fáciles de memorizar, prendere, vedere, credere, temere, ¿ok, chicos? Ahora, igualmente, les comentaba que se usa la misma técnica, yo voy a tomar como base el verbo prendere, en el prendere ya sabemos, ¿verdad?, el truco, voy a eliminar la terminación ere, y solamente me voy a quedar con la raíz, que es el prend. Y ya nuevamente, para formarlo, tengo que tener mis pronombres personales y voy a colocar la raíz, el prend. Ajá. Y aquí, en el caso de las terminaciones ere, se usan otras terminaciones. En algunas se repiten, pero también hay nuevas. Por ejemplo, para el io, sigue siendo la o como terminación y sería io prendo. Ajá, muy bien, Álvaro. Tú. Prendi, prende. Lui lei prende. Aquí sí varía. Lui lei prende. Noi, este es tal cual. Prendiamo, noi prendiamo. Voi prendete, voi prendete. Y loro prendono, loro prendono. Recuerden que la mayor fuerza de voz va aquí. Es un esdrújula, prendono. Ajá, perfecto.
Entonces tenemos yo prendo, tú prendi, lui lei prende, noi prendiamo, voi prendete y loro prendono, ¿ok? Yo tomo, tú tomas, él, ella toma, nosotros tomamos, ustedes toman, ellos y ellas toman. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Las estoy leyendo por el chat. Igual a nuestros amigos que nos siguen por el YouTube, compartir el video o también comentar, dejen sus comentarios y los que estamos por el Zoom ya pueden usar los emojis, ¿verdad? Para cualquier consulta. Ahora sí, vamos a ver aquí algunos ejercicios. La misma dinámica, chicos, por el chat. Tenemos aquí verbo vedere, chiudere, chiudere, que significa cerrar, scrivere, escribir, mettere, que es meter o colocar, leggere, leggere, el verbo leer, y rispondere, el verbo responder. Ajá, entonces tenemos a Angie. Yo vedo, ajá, tu chiudi, perfecto. Con el verbo escribere. Ajá, muy bien, Yasmín, Lourdes. Rocío, muy bien. Ley escribe. Con el verbo metere, no, y metíamos, muy bien. Catherine. Muy bien, Kevin. El verbo leggere, ¿cómo lo conjugan? Voy leyete, perfecto, Kevin. Milagros, también muy bien. Y el último, el verbo respondere. Voy, ajá, voy leyete, perfecto. Loro respondo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos a ver los ejemplos. Yo vedo la TV. TV, esa es televisión. Y ya sabíamos cómo pronunciar las letras, ¿verdad? La T se dice T y esta se dice VU. Vedo la TV. Miro la televisión. Tú, chiudi la porta. Tú, chiudi la porta. Tú cierras la puerta. Lui lei, signora, aquí escribe, signora, aquí escribe, signora, ¿quién escribe? Recuerden que esta GN se pronuncia como nuestra ñ. Aquí, noi mettiamo un maglione, noi mettiamo un maglione, nosotros nos ponemos o colocamos una chompa, voi leggete un libro, ustedes leen un libro. Y el último, loro, respondo no bene. Así como ustedes, ¿verdad? Ustedes responden bien. Ya. Álvaro tiene una consulta. ¿Por qué es respondo no y no responda no? Ajá, porque recuerda que estamos en terminación ere, ¿verdad? Y en la terminación ere nosotros agregamos el o no. En terminación are es que usamos la terminación ano, es para todos. Parla, ¿no? Loro parla, ¿no? Loro manja, ¿no? Pero como estamos en terminación ere, todo termina en ono. Por ejemplo, sería aquí: loro vedo, ¿no? Loro chiudo, ¿no? Loro escribe, ¿no? Loro meto, ¿no? Loro respondo, ¿no? A eso se refiere, ¿ok? Ahora, aquí nuevamente, tenemos a Diego. ¿Los verbos se escriben igual si lo conjugamos en pasado, futuro o cambian? Ah, buena pregunta. Sí, varían bastante. En el pasado es, vamos a usar el verbo essere y también el verbo vere. Es como decir, yo he trabajado. Ahí usamos, son verbos compuestos, porque usamos el verbo haber y el otro verbo que está en participio. Lo mismo sucede en el italiano. No es como que nosotros usamos yo comí y usamos una sola palabra. En italiano se usa un verbo auxiliar, como el inglés, como un present perfect, usamos un verbo auxiliar y luego el verbo en participio. Y en futuro tienen otras terminaciones. No es como el indonesio que sí se usaban, ¿no? Para casi todos los tiempos. En italiano no. En italiano son terminaciones diferentes. Igual, hay varios, en realidad varios tiempos. Tenemos el pasado, el presente, el futuro, el condicional. Y cada uno de ellos tiene sus propias terminaciones. Buena pregunta, Diego. Ahora sí, tenemos aquí más ejercicios que voy a... quisiera que también por el chat tu participación. Tenemos aquí el verbo vedere, perdere, chiudere, vivere, vendere y vedere. ¿Ok, chicos? ¿Cómo conjugan aquí? Tienen el tú, el io, este es el io. Y aquí tienen a Paula. Entonces los leo por el chat, chicos. Tu vedi quella donna. Ajá, perfecto. Muy bien. Muy bien, Mayra.
El número dos, el due. Io perdo siempre le chiavi di casa. Yo pierdo siempre las llaves de la casa. Ajá, muy bien. Número tres, escusi, lei. Escusi, lei. ¿Cómo sería aquí? Escusi, chiude, perfecto, Nicole. Lei, chiude la puerta, por favor. Siguiente. Tenemos cuatro. Io vivo in, ajá, perfecto. Aquí el país, ¿verdad? Usamos in. In Inghilterra. Inghilterra da 4 años. El número 4 en italiano es tal cual, 4. Número 5, Paola ven, ajá. Paola vende con terminación e. ¿Ok? Cuidado, aquí es terminación e porque estamos en terminación r. Paola vende multicuadri. Paola vende muchos cuadros. Y el último, noi vediamo. Muy bien, Nicole, Catherine, María. Noi vediamo molti film. Nosotros vemos muchos libros. Ahora, aquí film es una palabra extranjera, es una palabra inglesa y por ende, tu plural también es film, que significa película, ¿no? Es tal cual. Muy bien, chicos. Todo claro hasta aquí. Ahora sí, vamos a ver la tercera conjugación de los verbos regular. Igual como les comenté, ¿no? Esta tercera conjugación es el ire. Como el castellano es dormir, en italiano es ire. Entonces tenemos partire, que significa partir. Sentire, que es sentir. Tenemos seguire, seguire, que es seguir. Aprire, aprire, que es abrir. ¿Ok? Partire, sentire, seguire, aprire. Igual, la misma técnica. Tenemos el aprire, voy a sacar la terminación ire, me voy a quedar solamente con la raíz, que es aquí, con los pronombres personales, voy a colocar la raíz aquí, y aquí también tengamos cuidado porque varían en algunos, pero sí se asemeja mucho a la terminación ere. ¿Ok? Mire. Tenemos aquí io apro, tu apri, lui lei apre, noi apriamo, voi aprite, aquí está variando, ¿ven? Voi aprite, loro aprono, ellos y ellas abren, ¿ok? Yo abro, tú abres, él, ella abre, nosotros abrimos, ustedes abren, ellos, ellas abren, ¿ok? Esas son las otras terminaciones. Ajá, partir significa partir, igual como en el castellano, partir. Yo parto para Nápoles, yo parto para Nápoles. Ahora chicos, aquí tenemos igual la misma dinámica. Partire, partir, dormire, dormir, sentire, sentir, aprire, aprir, offrire, ofrecer, seguire, seguir. Ajá, yo parto, muy bien. Jocelyn, Olenka. Verbo dormire, tú dormi. Ajá, muy bien. Luis Ley, sente. Muy bien, Mayra, Nicole. Tenemos, ¿quién más? Milagros, muy bien. El verbo aprire, ¿cómo sería aquí? Noi apriamo. Ajá. El ofrire. Ajá, noi apriamo. Muy bien, Diego. Muy bien, Angie. Voy, ofrite, muy bien, Mayra, Nicole, Stephanie, Karina. Y el loro, ¿cómo sería el loro? De bueno, muy bien, María, muy bien, Nicole. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Yo parto per Napoli, yo parto para Napoli. Napoli es una región de Italia. Tú dormi siempre troppo. Tú duermes siempre demasiado. El tropo, aquí es un adverbio, tropos, demasiado. Tenemos Luis, Ley, tenemos Carlo, siente la música. Carlo siente la música. Noi apriamo la finestra. Noi apriamo la finestra. Nosotros abrimos la ventana. Finestra es ventana. Voy, ofrite, aquí. Voy, aquí, ofrite, voy el café. Esa es una pregunta. Ofrite, voy el café. Ofrecen ustedes el café. Y el último, loro seguono,
Le instrucciones. Loro seguono le instrucciones. Ustedes siguen las instrucciones. ¿Ok, chicos? Súper fácil. Si tuviesen alguna duda o consulta, pueden hacerla por el chat. Las estoy leyendo. Ahora, en esta tercera conjugación que vimos el ire, en realidad se dividen en dos. La primera que hemos visto, y ahora hay otros verbos que también terminan en ire, pero algunos de ellos van a tener esta terminación isco, isco. ¿Cómo es este caso? Ahorita la vamos a ver. Entonces, los verbos, igual que terminan en ire, van a tener esta terminación, son los siguientes. Como el verbo capire, que significa entender, capire, entender. El verbo pulire, pulire, que significa limpiar. El verbo finire, que significa finalizar. Preferire, preferir. ¿Ok? Capire, pulire, finire y preferire. Solo estos es que va a tener esta terminación. Por ejemplo, tenemos el verbo capire, que se usa bastante en realidad. Vamos a eliminar el ire, solamente me voy a quedar con la raíz cap, pero adicionalmente yo le voy a agregar esta terminación. Es un interfijo en realidad, el ix, ISC. Ahora, ¿cómo sucede? No se van a aplicar para todos, solo para algunos. Tenemos aquí la raíz, el cap, y aquí, ¿verdad? Las terminaciones, igual de las del ire, pero les voy a agregar el ix. Observemos aquí. Io capisco. Este, aquí está el ix. La i, ese es un interfijo porque se está encontrando en el medio. Io capisco. Tu capisci. Tú entiendes. Capisci. Lui lei capisce. Lui lei capisce. Noi capiamo. Noi capiamo. Voi capite. Ustedes entienden. Y loro capiscono. Loro capiscono. Ellos y ellas entienden. Ok, entonces observamos. Solamente los que tienen este interfijo i es en el io, tu, lui, lei y en el loro. No en el noi y tampoco en el voi. En estos dos no se coloca el ix. Ok, chicos. A ver, tenemos una preguntita por aquí arribita. Álvaro, ¿cuáles eran los verbos aparte del capire? Tenemos el verbo pulire, finire y preferir. Aquí lo vamos a ver en esa tablita. Aquí, capire, finire, que es finalizar, pulire, limpiar, preferire, preferir. Y aquí tenemos otro, construire, construire, que es construir. ¿Ok? Y nuevamente la dinámica, chicos, por el chat. ¿Cómo los que lo van a conjugar? Aquí igual tienen su ayudita al ladito. Io capisco, muy bien. Olenka, María, Nicole. Ajá, io capisco. Tu capisci, muy bien. Ajá, perfecto, chicos. Lui lei finisce. Noi. Ajá. Perfecto, muy bien, Mayra, Karina. Con el verbo pulire. Noi puliamo. Muy bien, Rocío, Karina. Verbo preferire. ¿Cómo hacemos con el verbo preferire? Voi preferite. Molto bene, Karina. Y costruire. Loro costruiscono. Ajá. Vamos a ver aquí. Entonces, los ejemplos son. Io non capisco. Yo no entiendo. Io non capisco. Tu capisci l'italiano. Tu capisci l'italiano. Tú entiendes el italiano. Aquí tenemos el siguiente. Lui lei. La lezione finisce alle 9. La lezione finisce alle 9. La lezione termina a las 9. Pulire. Noi puliamo il bagno. Nosotros limpiamos el baño. Preferire. ¿Preferite vino o birra? ¿Prefieren vino o cerveza? Birra y cerveza. Y el último. Construiscono una casa. Loro, construiscono una casa. Ellos y ellas construyen una casa. Muy bien, chicos, hemos aprendido bastante. Ahora aquí, seguimos aquí practicando. Tenemos el capire, dormire, finire. Preferire, pulire y partire.
¿Cómo hacemos con el número 1? Loro capiscono. Ajá. Loro capiscono el inglés. Ellos o ellas entienden el inglés. Andrea, ¿cómo sería aquí? Dorme. Andrea duerme troppo. Andrea duerme demasiado. Termina en e, por si acaso. Recuerden que la terminación i es para el tú. En este caso, Andrea es con el lei, ¿verdad? Número 3. Il concerto, ¿cómo aquí conjugamos el verbo finire, chicos? Il concerto finisce fra una hora. El concierto termina o finaliza dentro de una hora. Ajá, muy bien, Álvaro. 4. Io preferire. Yo preferisco, muy bien. Il vino bianco. Yo prefiero el vino blanco. El número 5. Ana pulisce. Ana pulisce la finestra. Ana limpia la ventana. Y el último, con el partire. ¿A qué hora voy? Partite a Parigi. ¿A qué hora ustedes parten a París? Recuerden que Parigi es París. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, aquí tenemos una tabla en general donde vamos a poder visualizar lo que hemos visto, las tres conjugaciones, los que terminan en are, en ere, y ya recuerden que en el ire tenemos dos grupos, los verbos que tienen su terminación normal y el segundo grupo al cual le agregamos el ix, ¿verdad? Así como el capire. Entonces, este es bastante necesario, esta tablita les va a ayudar bastante para poder conjugar. A ver, aquí tenemos una pregunta de Katherine. Una consulta. ¿El signo de interrogación solo se pone al final de la oración? Buena pregunta, sí. Solo se coloca al final. Al inicio no. En el castellano sí lo hacemos, pero en italiano no. Solo se coloca al final. Y aquí. Ahora aquí sí quiero tu participación. Antes de ingresar un Kahoot, porque tenemos un poco de tiempo. Ajá, sí. En parte se parece un poco al inglés, pero es bastante al castellano por ser una lengua romance. Ajá, yo escribo un mensaje per Clara, yo escribo un mensaje para Clara. Tú, ¿cómo sería aquí con el verbo parlare? Tú parli siempre di sport, tú hablas siempre de deporte. Voy, ¿qué verbo ascoltare? El verbo ascoltare es escuchar. Voy, ¿cómo sería aquí? Ascoltate, muy bien, Stephanie. Muy bien, Romina. Muy bien, Diego, ascoltate. Voy a ascoltarte música cuando no laborate. Ustedes escuchan música cuando no trabajan. Y el último, ajá, sí, amo molto el jazz. Dice, sí, amo mucho el jazz. Y el último, ahora sí, el número 4. La domenica mia figlia, dorme. Es el verbo dorme. Recuerden, ajá, muy bien, Joaquín, Charo. La domenica, mi figlia duerme fino a tarde. El domingo, mi hija duerme casi por la tarde. ¿Cuál es la persona? Mi figlia. Se tiene que ser mi figlia. Porque se refiere a ley. Muy bien, Stephanie. Ahora sí tenemos a Romina que nos va a contar un dato curioso. Bueno, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, escuchamos fuerte y claro. Ya sé que algunos de ustedes conocen Italia tal vez en películas o han leído libros, pero les voy a contar unas cosas que he estado encontrando en datos curiosos de Italia. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes conocen Venecia y tal vez se imaginarán que en Venecia pueden haber carros, así como aquí en Perú. ¿No se escucha? ¿No se escucha bien? Ahora sí te escuchamos bien. Sí te escuchamos bien, Ronnie. Disculpe, excuse. Por ejemplo, en Venecia las personas no se transportan con carros, autobuses, como tenemos comúnmente en Perú, se transportan por las góndolas, que en algunas películas tal vez ven unas personas en pequeños botecitos andando y transportando a las personas. También existen el traghetto, que son como transporte público, pero por el agua, que es más barato que las góndolas. También
Italia tiene mucha influencia del barroco, como pueden ver en su arquitectura, y también algunas marcas, como por ejemplo han escuchado Dolce Gabbana, y algunas marcas de Roberto Cavalli, son italianas, y muchas plazas como Galería de Umberto, que es como un centro comercial. También regiones famosas como la Toscana, Sicilia, también donde se encuentra el Vaticano, en Roma, y es más famoso Italia por eso. Les quería comentar eso. Perfecto, muchas gracias Romina por el dato curioso. Muy interesante, la verdad. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Italia, van a poder encontrar todas estas maravillas, ¿verdad? Ahora sí, chicos, vámonos para el Kahoot. Ya saben ingresar al link. Oportunidad de becas, claro que sí. Gracias, Stephanie. Me has hecho acordar. Para septiembre se abrió una convocatoria. Para el idioma italiano, becas integrales. Así que estén atentos a todas nuestras redes sociales de Yo Bilingüe, también a la página de Supérate Lima, porque ahí se van a estar publicando las próximas convocatorias. Así que estemos muy atentos. Ahora sí, vamos a ver el Kahoot, chicos. Y este sí es la sorpresa, porque solamente a los que se encuentren, a los cinco primeros, le vamos a dar material gratuito. Los que han prestado atención. Romina, si pudieras compartir el link del Kahoot, por favor. Comparto la pantalla. Y ese es el siguiente código, chicos. 999-8447. Ese es el código. Ya saben, pueden ingresar al Kahoot.it. Este es el link y ese es el código. ¿Ok? Son en total 9 preguntitas, pero solamente en esta oportunidad a los 5 primeros puestos, ¿ok? Igual por el Edmodo yo voy a estar consultando las personas que han participado. ¿Ok, chicos? Ya no, 4, ah, muy bien. Vamos a esperar 2 minutitos más. Ajá, de preferencia es que coloquen sus nombres para poder identificarlos. Los nombres, apellidos. Ajá. Tenemos por el chat. Mientras tanto, preguntas por el chat. El link, a ver, vamos a ver por aquí el link. Aquí tienen el link, chicos, para que puedan entrar. Y este es el código. 99984. 4-7. También al finalizar, le vamos a enviar el link del examen final de italiano. Igual tienen plazo hasta el 24 de agosto para resolver todos los exámenes en general de los 6 idiomas que estamos brindando en este taller, pero traten de hacerlo así con anticipación, ¿no? Para que puedan sacar con buena nota. Ay, Agreta nos dice, ¿qué beca? Es acerca de las oportunidades académicas, que recién a partir del mes de septiembre van a haber convocatorias, becas integrales, en la página de Supérate Lima. Así que estamos súper atentos a las redes sociales de Yo Bilingüe, hacerlas recordar. Ya vamos a acercarnos a los 1.000 suscriptores, quizás las personas que todavía no nos siguen. Nos pueden seguir. Tenemos tanto en el YouTube, en el Instagram, para que en el Facebook también. Ajá, gracias, Romina, están las redes sociales y podamos llegar a los 1.000 suscriptores, chicos. Gracias a ustedes. Tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ahora sí, 10 segundos más e iniciamos el juego. ¿Cómo saber la diferencia de las dos formas del verbo en ir? Ajá. Ah, ya, muy bien, perfecto. En ese caso, sí, es una pregunta en realidad que le hemos comentado bastante al profesor italiano, y eso tú lo vas a aprender con el tiempo. Cuando tienes un diccionario, vas a ir identificando qué es verbos, porque hay un montón de verbos en realidad,
pero los más comunes son los que les enseñé, y eso sí, los que usan esa terminación X. Pero en el transcurso, ya cuando vayas viendo, poco a poco vas a ir descubriendo nuevos verbos en los cuales vas a encontrar que tienen esa terminación X. Ahora sí, chico, iniciamos con el caput. Invoca al lupo, buena suerte a todos. Excusima, noi, non. Manoy non parliamo il inglese. Ajá, muy bien. Tenemos a Patricia, lo sé. Pregunta 2. Io, una letra a Ana. Yo escribo una letra. Perfecto. Tenemos a Ángel. Demanda 3. ¿Cuánto un capuchino? ¿Cuánto cuesta un capuchino? Perfecto. Ahora tenemos a Ángel igual. Número 4. Da una settimana noi non posta. Da una settimana noi non posta. Tenemos que conjugar el verbo ricevere, verbo recibir. No recibíamos. Perfecto. Domanda 5. Io, tutti pomeriggi. Tutti pomeriggi. Eso significa todas las tardes. Yo estudio tutti pomeriggi. Perfecto. Vamos aquí con la pregunta 6. Solo faltan 3 más. Voy. Espeso la tibú. Voy. Espeso la tibú. Ustedes miran frecuentemente la televisión. ¿Cuál será? ¿Guardo o no? ¿Guardiamo? ¿Guardino o guardar? Voy, guardate. Muerto bene. ¿Quién tenemos? A Ángel. Muy bien. Tomando aceite. Mentre Lucia cucina y bambini. Mientras Lucia cocina, los niños juegan. ¿Cómo se conjuga el verbo giocare? Y bambini giocano. Muy bien. Tenemos a Ángel. Seguimos con la domanda Otto y nos faltaría una más. Tú, Marco, ¿qué cosa bere? Tú, Marco, ¿qué cosa prefieres tomar? El verbo bere. ¿Qué cosa prefiere? Dishi. Muy bien. Rocío está un fire. Y la última. Qualche volta io, mia madre in cucina. A veces yo ayudo a mi mamá en la cocina. Esta es la última, chicos. ¿Cuál sería aquí?
Ayuto, con una T. Entonces, este es nuestro podio. Igual ya saben por el Edmodo. El día de mañana estaré comunicándome con los ganadores. Tenemos aquí a los chicos Ángel, Patricia, Lucén y Rocío. Luego también tenemos a Alejandro y Ángel. Ok, chicos, hemos terminado el día de hoy nuestra sesión. Espero se hayan divertido bastante y hayan aprendido bastante también acerca de este hermoso idioma. Sí, Karina, Muchas dime. gracias. Sí, gracias, Melanie. Se me escucha bien, creo, sí, ¿no? Listo. Ahorita podemos prender todas nuestras camaritas. No sé por qué me sigue saliendo así. No puedo tomar fotos, no sé por qué. A ver, voy a intentar aquí. Bueno, igual para dar los anuncios finales, voy a pasar el examen antes que me olvide el link del examen italiano. Recuerden que los que nos ven por YouTube, en la descripción del video se encuentra el enlace. Ahí lo pueden encontrar. Y recuerden que la otra semana tenemos el idioma alemán. Recuerden que el formato de Yo Bilingüe son pasar por estos seis idiomas. En esta edición hemos tenido al indonesio como idioma nuevo porque hemos tenido becas ya de indonesio. En septiembre arranca una nueva convocatoria. Esperamos tener a la Embajada de Italia nuevamente. La edición pasada nos dieron cinco becas. Romina fue la última edición justamente, que ya también participó en Yo Bilingüe el año pasado. Y este año pudo empezar sus clases de italiano. Ahora nos acompaña ya como ponente, así que esperamos ustedes también que puedan ser beneficiados de estas cinco becas integrales que nos ofrece la Embajada de Italia desde el Instituto Italiano de Cultura. Así que estén súper atentos. Ahí por ahí les vuelvo a pasar el link del examen. Recuerden que en septiembre, como les contaba, tenemos una nueva convocatoria. Estar atentos. Igual si sale por esta época, les avisamos. Por eso es que les indicamos que sigan a las redes sociales de Yo Bilingüe, para que ahí siempre van a estar compartiendo todas las nuevas novedades. Hay tres Alejandras en el Edmodo, y ahí seguro Melanie les va a poner. Recuerden, chicos, que en la constancia final a los que participan de las seis etapas, indica 16 horas académicas, son 6 horas de clase, vamos a dar de lado. Por eso es tan importante que vayan al Edmodo, participen ahí. Melanie tiene diferentes actividades en el chino, en el inglés, porque el formato de Yo Bilingüe es que ustedes tengan esta experiencia con los 6 idiomas y le puedan luego postular a una de las becas que tenemos dentro de Superate Lima. Por eso es que en la próxima edición vamos a tener el Yo Bilingüe coreano también, porque ya tenemos becas de coreano junto con la Embajada de Corea. Así que estén atentos a todas las nuevas novedades que vamos a tener en Yo Bilingüe. Ahí Romina nos está compartiendo. Igual recuerden que todos los que están por Zoom les llega a su correo electrónico el video, el link del video, y les llega el examen de la semana. Los que nos ven por YouTube, como les vuelvo a comentar, está en la descripción del video. Lo pueden encontrar el link del examen. Yo en el quechua, sí, se dice, recuerden que el formato Yo Bilingüe son de becarios, ¿no? Entonces, ahora no tenemos todavía becas de quechua, pero recuerden que la Municipalidad de Lima, en el Facebook de la Municipalidad de Lima, hay clases que los deriva clases de quechua que están en YouTube, así que estén atentos también a esas redes. Listo, chicos, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en el taller del alemán, que también va a estar súper chévere, junto con Ximena y Grecia, que nos apoyan en esta edición. Muchas gracias a nuestros ponentes el día de hoy, Melanie y Romina. No sé si a ver si prendan final sus cámaras para poder tomar una foto final. Melanie, no sé si tú puedes tomar la foto final, porque a mí me sale en dos. Ya, sino así nada más. A ver, repito, si prendemos nuestras cámaras, y ahí estamos. Uno, ahí sonrimos. Muy bien, ahí estamos de dos. Recuerden que ya estamos entregando las constancias de la edición pasada. Si todavía no les ha llegado, máximo esta semana ya les termina de llegar. Estamos trabajando arduamente para que todos puedan recibir su constancia. Genial. Listo, chicos, ya tomé todas las fotos, creo. Sí, creo que ya están todos los grupos. Sí, ya están todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.